Vamos a compartir ahora la información destacada esta mañana de la agencia de noticias Telam. Está relacionada a la ley de servicios de comunicación audiovisual y a la labor de la AFCA, que reglamentó la transferencia para los que no presenten el plan de adecuación. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual reglamentó la transferencia de oficio para el caso de los licenciatarios que no han cumplido la propuesta de adecuación que establece la ley. Fue mediante una resolución que ya fue publicada en el Boletín Oficial. La reglamentación tiene por objetivo dotar a la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual de estándares unívocos y de generarles para la gestión y resolución de transferencia de oficio, según se explica en el texto de la resolución. De esta forma quedan reglamentados los procedimientos a partir de los cuales la AFCA podrá resolver la situación de aquellos grupos mediáticos que no hayan presentado su plan de adecuación voluntario. En este contexto, el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, aseguró que después del 7 de diciembre no va a haber nadie por fuera de la ley de medios audiovisuales, dado que esa fecha es la que fijó la Corte Suprema de Justicia para la vigencia de la medida cautelar impulsada por el Grupo Clarín. Información destacada de la agencia de noticias Telam.